on her flowers every day. And she loved them, she loved him, she never felt that way. But they said, hey, those flowers, they are gray. They can't stay, no, no, well, well, we'll let it slide. But read our signs, we don't like gray. So if you feel you need some gray, that's okay, child, 'cause you know you just got to ask and I'll come back. You know you just got to ask and I'll come back and give you grace. Comenzamos la agenda semanal de Caja Rioja hablando de fotografía. Una imagen de una mantis religiosa de Logroñés, Gonzalo Barrio, resultó ganadora del primer premio del octavo concurso de fotografía medio ambiente de La Rioja. Hasta el 15 de septiembre podrá visitarse en el Centro Fundación Caja Rioja Bankia de Arnedo, gracias al Gobierno regional. Se trata de una exposición que cuenta con 32 obras sobre la fauna silvestre. Por otro lado, Juanjo Hernández muestra sus últimas obras pictóricas hasta el 15 de septiembre en el centro de Arnedo. En su obra destaca la luz porque, como él mismo reconoce, tiene casi obsesión por captarla y plasmarla en sus cuadros. De la muestra, el autor explica que es suelta, atrevida y demuestra su intención de llegar siempre más lejos en la consecución de sus objetivos, porque es precisamente la lucha y la satisfacción de la pintura. Tiempo ahora para cuestiones sociales, porque Bankia, en colaboración con la Fundación Caja Rioja, ya ha abierto su convocatoria anual de ayudas a proyectos de acción social de La Rioja, centrada este año en el fomento del empleo y el desarrollo del medio rural. La entidad destinará 70.000 euros en 2015 a este fin. En la presente convocatoria, abierta hasta el 2 de octubre, pueden participar todas las entidades cuyo ámbito de actuación sea nuestra comunidad autónoma, que cuenten con una antigüedad mínima de 2 años y que desarrollen proyectos que fomenten el empleo, el desarrollo rural y que estén orientados a mejorar la calidad de vida de mayores, personas con discapacidad o que trabajen con otros colectivos en riesgo de exclusión social. Los tipos de proyectos susceptibles de ser beneficiarios pueden ser de formación u orientación dirigida al empleo de cualquier colectivo social, de equipamiento de centros de formación laboral o formación para el desarrollo rural, o de desarrollo del medio rural mediante proyectos que fomenten el asentamiento de la población y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Aquí finalizamos nuestra agenda semanal. Pueden seguir informados en el Centro Fundación Caja Rioja Bankia de nuestra ciudad. Brought her flowers every day, and she loved them, she loved him, she never felt that way. But they said, hey, those flowers, they are gray. They can't stay, no, no, well, well, we'll let it slide. But read our signs, we don't like gray. If you feel you need some gray, that's okay, child, 'cause you know you just got to ask and I'll come back. You know you just got to ask and I'll come back and give you grace.